con 32. La policía intervino varias tiendas en Gamarra donde se vendía prendas de vestir Bamba que tenían etiquetas de marcas reconocidas. La mercadería incautada tendría un valor aproximado de 6 millones de soles. Más de 250 sacos de prendas de vestir Bamba fueron incautados en tiendas de La Victoria. Parecería que fuera una Nike, ¿eh? Tiene la etiqueta, tiene todo, hasta tiene el código de barra y todo lo demás, ¿no? Y cuando en realidad es una prenda que no es original, ¿no? Entonces usted lo ve y aparentemente ves es una prenda original, cuando en realidad es una prenda falsificada. Se encontraron polos, poleras y casacas no originales de marcas registradas. Se estima que la mercadería tendría un valor aproximado de 6 millones de soles. En nuestro país tenemos una buena industria textil, pero lamentablemente estas personas que fabrican esto incurren en un delito. Están atentando contra los derechos de propiedad de empresas que tienen registrada su marca. 145 efectivos policiales realizaron un operativo de forma sorpresiva en una galería de Gamarra, logrando intervenir 14 puestos. Hemos intervenido 14 establecimientos, tenemos a 13 personas detenidas. Un local ha salido corriendo el vendedor. Según la policía, estos productos eran fabricados con insumos de contrabando a un precio mucho menor y tendrían como destino final la capital de Bolivia. Lo que estamos haciendo, al igual que con el calzado, es llegar a los puntos de producción y también a los centros de comercio, como en este caso es una galería en donde se comercializa. Nuestros vecinos del sur creen estar adquiriendo una prenda original de marca cuando lo que están adquiriendo es un producto falsificado. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía por el presunto delito contra la propiedad industrial, atentando contra su registro.